Buenas, ¿cómo va? Mi nombre es Lara Falcón, estás en mi canal de YouTube. No te olvides de suscribirte, comentar ahí todos mis videos y poner me gusta, que me vas a ayudar un montonazo. Así que, por favor, no te olvides. Pero bien, vamos a lo que importa. Estamos haciendo estos videitos sobre la historia de los deportes, ¿sí? En este caso, vamos a hablar un poco sobre voleibol, ¿sí? Vamos a conocer más en profundidad lo que es este juego, este deporte, ¿sí? Así que sin más preámbulos, vamos a conocer más del voleibol. Año también. Este deporte se creó en Estados Unidos, Massachusetts, en el 1895 y fue creado por William Morgan, quien era un profesor de educación física que posteriormente llegó a ser director de una asociación de jóvenes cristianos en una escuela, ¿sí? Y ¿por qué se le ocurrió, digamos, hacer este deporte o brindar una alternativa a lo que era ya el básquet que se había creado hace unos pocos años? Bien, fue por el motivo de que él veía que el básquet era un tanto violento, un tanto bruto, que percibía que no lo podían jugar todas las personas. Entonces se dispuso a crear un nuevo deporte, una alternativa a lo que era el básquet, ¿sí? ¿Cómo? Y tomó herramientas y cosas de varios deportes. Tomó del tenis, tomó la red, del handball o del básquet tomó el uso de las manos y el balón, del béisbol tomó el sistema de cambio que tiene el béisbol, así diferentes cosas, ¿sí? Y después, obviamente, a lo largo de los años lo fue perfeccionando. Este deporte, en sus inicios, se llamó mintonete, ¿sí? Duró muy poco tiempo este nombre, pero en sus inicios se llegó a llamar así. Morgan lo presentó un año después, en 1896, mediante una conferencia de prensa junto a sus colegas y entre otros, y hizo una pequeña demostración de lo que era el deporte. Y además, en esa misma conferencia se le ofreció cambiarle el nombre, porque, como les dije, hasta ese momento se llamaba mintonete. Así que se ofreció a cambiar el nombre a voleibol, separado. Pero en 1952 se unificó el nombre, se escribe todo junto. Algunas de las primeras reglas que Morgan fue quien realizó y como que creó estas primeras reglas. De hecho, él fue el que las hizo manuscrito y se las llevó como a los directivos de la escuela donde él trabajaba, la IMCA, como una guía para que pueda ser más fácil y se puedan guiar mejor para saber cómo jugar al deporte, ¿sí? Se nombró un comité para estudiar estas reglas que Morgan ofreció, y dentro de esas, digamos, estudiar, también realizar alguna sugerencia o lo que sea, ¿sí? Estas primeras reglas aproximadamente contaban con, por ejemplo, una cancha más chica, la red un poco más baja, la pelota no era la misma que es hoy en día, era un poco más pesada, tal vez el número de jugadores que podía jugar era ilimitado, así como también los toques. Bueno, estas eran algunas de las reglas que tenía, ¿sí? En ese momento, en esa primera etapa de este deporte. Que empezó muy rápido, en realidad, ¿sí? Porque acuérdense de que estamos hablando de otra época, ¿sí? De una época que las cosas tardaban mucho más en poder, digamos, realizarse y que tengan éxito y todo eso. Así que empezamos por el 1900, donde ya en ese año
se extendió a Canadá y parte de Asia, ¿sí? ¿Por qué a parte de Asia? Y porque en esa época justo estaba transcurriendo la Primera Guerra Mundial, los soldados que estadounidenses que jugaban este deporte lo jugaban también en diferentes lugares, y por ejemplo de Asia, y los asiáticos vieron este deporte, les gustó, les llamó la atención y lo comenzaron a jugar, ¿sí? Después podemos ir a 1913, donde se celebró uno de los primeros torneos internacionales donde participó China, Filipinas, por ejemplo, entre otros, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta que hasta que, bueno, más adelante yo les voy a decir, pero siempre habían diferentes reglas. En cada país había una regla diferente, tal vez, ¿sí? Y obviamente que el deporte se fue haciendo muy popular hasta que lo jugaron 200.000 personas en 2016, en 1916, perdón. Por ejemplo, ¿no? Uno de los datos así de color que les puedo dar, que ya en esa época ya habían dos, se estaba haciendo muy popular. Así como también empezaron las primeras reglamentaciones más formales, digamos, por así llamarlo. Donde la IMCA, la escuela donde trabajaba Morgan, le pidió a la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado, la NCAA, que pu pueda publicar las reglas y algunos artículos sobre este deporte, ¿sí? Bien, ya en el 18, por ejemplo, se modifica una regla. En esta época fundamental, en esta década más aproximadamente, porque se modifican unas reglas fundamentales, ¿sí? Bueno, como les decía, en el 18 aproximadamente se modifica esta regla, que es limitar a 6 el número de jugadores. Después ya vamos a ir avanzando en el tiempo. En el 1922, el número máximo de contactos también se reduce a 3, así como el ataque de los zagueros, que no pueden pisar la línea de 3 o no pueden pisar el área de ataque, ¿sí? Se organizó un primer campeonato en Estados Unidos, bastante masivo, donde jugaron 27 equipos de 11 estados diferentes, ¿sí? 11 estados diferentes, ¿sí? Ya avanzando un poquito más, en el 24, en los Juegos Olímpicos de París, 1924 específicamente, el vóley fue incluido como un deporte de demostración, o sea, fue a mostrarse, ¿sí? A diferentes personas de distintos lugares del mundo. Fue como un digamos, deporte demostrativo. Todavía no se había oficializado como deporte olímpico, pero ya se estaba empezando a mostrar, y eso era muy importante. Bien, empezamos en la década del 30, donde es muy importante toda esta parte, esta década de 30 en adelante. ¿Por qué? Porque si bien era un juego más de esparcimiento, de recreación hasta ese momento, y había pocas competencias, digamos, en este deporte, ¿sí? Todavía. Hay que recalcar eso, porque se fue haciendo muy de abajo, pero a paso firme, o sea, fue avanzando. Y siempre en línea ascendente. Había diferentes reglas en algunos países del mundo, como les dije, pero entre esta década, entre la década del 20 y el 30, es muy importante porque se crearon varias federaciones, por ejemplo, ¿sí? Como la de Francia, por ejemplo. Ya avanzamos en el tiempo del 1938, donde se establecieron algunos contactos internacionales con Polonia, por ejemplo, o con Francia. Pero lamentablemente comenzó la Segunda Guerra Mundial y truncó todos estos contactos y el que este deporte pueda avanzar más aún. No es hasta finales de 1945 que se retoman estos contactos, ¿sí? Por su parte, el doctor Harold Friedman, ¿sí? Entonces, miembro de la escuela donde trabajaba Morgan, fue el encargado un poco de hacer estos contactos nuevamente. Para en 1946, un año después, con ocasión de un partido de Checoslovaquia-Francia,
se reunieron algunos, digamos, personalidades importantes de las distintas federaciones bajo, digamos, el impulso de la Federación Francesa. O sea que la Federación Francesa impulsó esta reunión y este partido, digamos. ¿Dónde? Se organizó justamente esta reunión, perdón, que fueron invitados distintas federaciones como la de Polonia, como le digo, Checoslovaquia, como la de Francia, que era la encargada de realizar esta reunión, donde se pusieron de acuerdo para reunirse nuevamente en 1947. ¿Qué iba a pasar en 1947? En 1947 se crea la primera Federación Internacional de Vóley en París, ¿sí? Esto es mega, mega, mega importante porque a partir de acá todo se unifica y todo corre bajo el mismo como reglamento, digamos, ¿sí? Siendo como el objetivo principal desarrollar el deporte, ¿sí? Y mejorarlo. Hoy en día se encuentran representadas en esta federación 220 naciones diferentes, ¿sí? Bueno, un poco después se realizó el primer mundial campeonato de Europa. También dos años después, en el 49, el primer campeonato mundial. En el 52, si no me equivoco, el de las mujeres. En el 64, por fin llegó el primer juego olímpico de este deporte, ¿sí? En Tokio 1964 fue oficializado como deporte olímpico. Luego, ya avanzando bastante en el tiempo, porque nos vamos a entrar 16 años más, en el 80, fue incorporado a los Juegos Paralímpicos, ¿sí? En deporte. O sea, obviamente una especialidad diferente, no es el vóley común, sino que es para personas con discapacidad diferentes, ¿sí? En el 86 se incorporó el vóley playa, y en el 96 este vóley playa se incorporó a los Juegos Olímpicos, ¿sí? Que es el que hoy en día vemos que se juega de a dos contra dos. Ya en el 98 es muy importante lo que pasa acá. Más adelante vamos a hablar de esto, pero se incorpora el líbero, ¿sí? Más adelante les voy a especificar bien lo que hace un líbero y todos los detalles del líbero. Pero se incorpora el líbero, que es muy fundamental, porque es especialista en defensa. En ese mismo año también el sistema de puntuación cambió, ¿sí? Vamos a ver que primero era de una manera, después tenías que llegar a 25 puntos con diferencia de 2 para ganar un set, por ejemplo. Y a 5 sets se juega. Bueno, eso también lo vamos a ver más adelante. Cómo son hoy en día la puntuación, cómo es, ¿sí? En el 2000 hay que decir que se reduce de forma importante la duración de los partidos. ¿Por qué? Porque se elimina la exigencia de estar en posesión del balón para poder hacer un punto, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vos tenés que estar con el balón, o sea, el balón, vos tenés que haber sacado y tener el balón, posesión del balón, para poder hacer un punto. Bien, más adelante, en el 2006, se plantean dos nuevos cambios. La posibilidad de un nuevo líbero, o sea, que hayan dos líberos en el equipo, pudiendo jugar uno solo en cancha. Y un segundo saque, ¿sí? Bien. ¿Cuál de estas dos va a ser la que finalmente quede? Es la del líbero, ¿sí? Más adelante se acepta un segundo líbero. Finalmente solo se acepta el segundo líbero en 2008, ¿sí? Y con esto vamos a terminar lo que es como el crecimiento del vóley. Vamos a pasar al juego, ¿sí? Este deporte se juega con una pelota en el que de dos equipos, integrados por 6 jugadores cada equipo, 3 en la parte defensiva, en la parte de atrás, y 3 en la parte de ataque, intentarán de pasar el balón por encima de la red, siendo que este toque el suelo del campo rival y tratando de evitarlo también, ¿no?
Este campo de juego que yo les estaba hablando está dividido a la mitad por una red, ¿sí? Esta red mide 1 de ancho por 9,5 o 10 entre amateur y profesionalismo de largo. Y está ubicada a una altura de 2,43 en hombre y 2,24 en mujeres, ¿sí? Cada equipo en sí está conformado por 14 jugadores, ¿sí? Un entrenador, médico, masajista, ayudante, asistente, mejor dicho, ¿sí? El balón se pone en juego mediante el jugador que está en posición 1, ¿sí? El balón se pone en juego cuando este saca por encima de la red, obviamente, que tiene que llegar al campo rival este balón. Y así sucesivamente, con distintos golpes, van haciendo, digamos, el juego más dinámico y demás, ¿sí? Estos golpes tienen que estar limpios, tienen que ser, que después vamos a ver qué tipos de golpes hay. Y cada equipo dispone de tres toques, de tres golpes, ¿sí? Tiene que hacer tres golpes y pasarla, el tercer golpe, pasarla al campo rival, ¿sí? Tiene esos golpes para devolver la pelota al campo rival. El balón, obviamente, puede ser tocado por todas partes del cuerpo, pero eso se agregó hace poco. Tiene que ser el pavimento, perdón. El suelo del campo de juego debe ser, no debe ser rugoso, digamos. Tiene que ser liso, porque los jugadores suelen tirarse y rescatar alguna pelota y demás, ¿sí? En los encuentros hay dos tiempos de descanso de 30 segundos que lo puede pedir el entrenador, ¿sí? Pero hay dos tiempos más de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que son obligados, ¿sí? Estos tiempos son de 1 minuto y se hace cuando el primero de los dos equipos llega a 8 puntos y a 16 puntos. Bien, solo los jugadores de ataque pueden saltar y atacar o bloquear cerca de la red. El zaguero puede atacar, pero no debe pisar la línea de 3 puntos o la zona de ataque, ¿sí? Bien, los partidos de vóley, para terminar este mínimo concepto del juego, se juegan al mejor de 5 sets. En el momento, uno de los equipos acumula 3 sets ganados, gana el partido. En cada set, mejor dicho, necesitas llegar a 25 puntos con diferencia de 2. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un 23-25, ¿sí? De ser necesario, el quinto set se va a jugar a 15 puntos, no a 25. De esta manera se reduce el tiempo de juego a la vez. Y se mantienen, obviamente, los 2 puntos de ventaja. Los cambios en el vóley se hacen cuando el juego está detenido y por la zona de entre tres, la línea de 3 y la red, ¿sí? La zona de ataque sería, se hace por la zona de ataque más o menos, para que entiendan. Después eso lo van a entender cuando yo les muestre un pequeño mapita de una cancha, ¿sí? Más adelante. Y hay uno por jugador, es decir, que hay 6 cambios, ¿sí? Y a la vez se puede cancelar ese cambio si el que entró vuelve a salir por el que lo reemplazó anteriormente. Bueno, estos cambios son admitidos, digamos, por el anotador, ¿sí? Después vamos a ver cuál es su rol más adelante. Salvo, obviamente, de esto que estoy contando, está excluido el líbero, que yo se los voy a contar más adelante, ¿sí? Que el líbero puede reemplazar a cualquiera que esté en zona defensiva, pero bueno, más adelante se los explico. Bien, las posiciones en el vóley. Cada equipo, obviamente, como les mencioné anteriormente, consta de 6 jugadores. 3 en zona de ataque y 3 en zona defensiva. A los jugadores se los puede llamar zagueros, a los de atrás, y opuesto,
central y punta a los delanteros, ¿sí? O también se llama, no a los, a los jugadores, sino a la posición en que está, posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente, ¿sí? Bien, durante el saque, esto es muy importante que lo entiendan, los jugadores deben estar correctamente posicionados respecto a la rotación que se les asignó o que están asignados, digamos. ¿Sí? Eso, lo de la rotación lo vamos a ver un pelín más adelante, pero tienen que estar ubicados correctamente, si no es una falta y punto para el rival. El libro fue incluido más o menos aproximadamente en 1998. Es un jugador plenamente defensivo, ¿sí? El libero pueden alinearse hasta dos por partido, digamos, por encuentro, por equipo. Pero solamente en cancha puede haber uno, ¿sí? El libero, como les digo, es plenamente defensivo. Suele utilizar mucho esta técnica de pase de toque. Lo vamos a reconocer al libero por su vestimenta, primero, porque es diferente a la de sus compañeros y porque suele ser el jugador más bajito de sus compañeros, ¿sí? Generalmente el líbero puede hacer varias modificaciones o puede entrar varias veces, siempre y cuando, y por cualquiera de sus compañeros, siempre y cuando este esté por rotación en zona defensiva, ¿sí? Bien. Hay algunas cosas que el líbero no puede hacer definitivamente, ¿sí? No puede atacar, no puede sacar, no puede bloquear, no puede ser capitán, ¿sí? Y se considera propio del líbero si realiza un ataque en falta cuando toca el balón por encima del borde superior de la red, desde cualquier parte de su campo, y lo envía a campo contrario. Eso está mal, ¿sí? También. Porque no puede tocar el balón por encima de la red. O sea, él siempre tiene que ser más defensivo. La rotación, primero que nada, se hace cuando un equipo recupera el servicio del oponente. Cuando recupera el servicio, este obviamente obtiene el saque y tiene que estar, está obligado a hacer esta rotación que les voy a decir ahora. ¿Cómo es esta rotación? Esta rotación es en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Es decir, que la posición 1 va a ir a la posición 6, de la posición 6 a la 5, de la 5 a la 4, de la 4 a la 3, de la 3 a la 2, ¿sí? Respectivamente van a ser esas posiciones. Un equipo debe estar, obviamente, en el orden de rotación correcto. O sea, tiene que haber hecho la rotación correctamente y ubicados también. Bien. ¿Por qué? Porque si no, eso lo van a cobrar como falta. Hay uno de los árbitros que a veces va a estar mirando esas tipo de cosas, ¿sí? Los jugadores a la hora del saque tienen que estar en su posición por rotación, pero luego del saque pueden, digamos, moverse hacia otro punto de la cancha, ¿sí? Por eso esta rotación es fundamental para que todos los jugadores puedan tener el acceso y saber de todas las posiciones, tanto defensivas como en ataque. Todo esto exceptuando al líbero, ¿no? Obviamente. ¡Hey! Mi nombre es Lara Falcón. Ya saben, pueden compartir, suscribirse, ponerle me gusta, comentar, todo lo que ustedes quieran. Y está, obviamente estás en mi canal. Y recuerden que esta es la primera parte de Ole. La semana que viene, el próximo domingo, tendrán la segunda parte. Así que los veo ahí. Y gracias por ver este video. Se pueden suscribir y todo lo que ya les dije. Nos vemos.